subido a divisar. A ver si veo la ingrata, que es la que me hace llorar. A ver si veo la ingrata, que es la que me hace llorar. Un arriero me comenta que por ahí la vio pasar con otro que la llevaba y también la vio llorar. Amigos televidentes, y así iniciamos nuestro programa del día de hoy, Magazine Unitense, acompañada del grupo musical Los Capullos del Campo. Ellos son Gerardo Antonio Palacio de Río y Julio Antonio López Henao. Estoy acompañada con ellos, teniendo la gran oportunidad de presentarles a ustedes el programa del día de hoy, por supuesto, para que los conozcan a ellos, para que conozcan a esas dos excelentes personas que están en el mundo de la música, que les encanta, por supuesto, tocar instrumentos y de una u otra manera cantar y llegar hasta el corazón de las personas con toda esa música que sé que a muchos de ustedes también les gusta. Así que esa es la idea del programa del día de hoy, que ustedes conozcan mucho más a estas dos personas, a don Julio y a don Gerardo, y por eso les doy la bienvenida en estos momentos para que podamos hablar un poco más de su vida. Así que, ¿cómo están, don Gerardo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en verdad muy bien, es un orgullo para mí estar con ustedes, en verdad, y bueno, y con el amigo Julio, que prácticamente yo creo que de pronto nos vamos entendiendo un poquito más de la música. Muchas gracias, don Gerardo. Don Julio, ¿cómo está usted? Primeramente, muy buenas tardes para usted, Tatiana, para el amigo Fernando, y sí, lo que dice aquí el amigo, es un orgullo tenerlos a ustedes y compartir con ustedes. Les agradezco mucho esta gran invitación que nos hacen. Un saludo muy especial también para todos los televidentes, los que escuchan este programa. Y sí, pues muy contentos pues de estar en este grupo. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad, por este espacio. Empecemos hablando un poco de usted, don Julio. Cuéntenos, ¿usted de dónde es? Yo soy de acá de La Unión, vivo en la vereda San Juan. ¿Toda la vida ha sido de acá? ¿En sí, San Juan siempre ha vivido? Toda la vida he sido de aquí de La Unión. Mi terruño, pues, donde yo nací fue la vereda Mazorcal. Ahí me crié, ahí me levanté y ahí me volé como el pajarito, ¿sí? Y ya me puse a andar el mundo y en este momento ya estoy radicado aquí en la vereda de San Juan. ¿Qué tal es vivir en San Juan, don Julio? Muy rico, allá es un ambiente muy bueno, la gente muy, muy querida, muy especial, muy comunitaria. Esa vereda es muy hermosa. Qué rico. ¿Y cómo es su familia, don Julio? Cuéntanos un poquito de ellos.
Mi familia es una familia muy honesta. Yo estoy muy agradecido con ellos porque en todo momento ellos me han apoyado en este género musical. No he tenido ningún inconveniente, me apoyan, me colaboran. Un saludo muy especial para ellos y me están escuchando. Y sí, muy agradecido con ellos que me apoyen como lo están haciendo hasta el momento. Qué rico, yo creo que es lo más importante, contar con el apoyo de la familia. Don Julio, cuéntenos, ¿es casado? ¿Tiene hijos? Sí, soy felizmente casado, tengo 7 hermosos hijos, ya mayores gracias a Dios. Mi esposa, muy querida, muy comprensiva, algo muy especial. ¿Y qué opinan ellos de tener a un papá, a un esposo, que de una u otra forma le encanta la música, que tiene como ese don artístico? A ver, ellos en estos momentos me dicen a mí, están felices con este arte que yo tengo, porque prácticamente en reunioncitas en la casa, yo siempre les administro las fiesticas allá. Uh-huh. Invito por ahí los amigos y bueno, muy felices. Bueno, qué rico, don Julio, de verdad, lo felicitamos por tan bonita labor que hace y por supuesto también por tener ese gusto y esa pasión por la música. Don Gerardo, cuéntenos usted, ¿de dónde es? Bueno, mi pueblo natal mío es Giraldo, Antioquia. Un pueblo muy humilde y prácticamente pues no sé cómo estará ahora el pueblito porque ya hace por ahí, aproximadamente por ahí unos 40 años que no voy al pueblo. ¿Hace 40 años? Más o menos. ¿Se vino a vivir sí, a dónde? No, me vine de muy joven para Medellín. Uh-huh. Tenía yo, en ese entonces, los abuelos míos fueron los primeros que se vinieron para la ciudad. Y como ellos, pues, para decir la verdad, ellos fueron mis padres porque prácticamente ellos me criaron. No porque mis padres propiamente, no, sino que ellos me tuvieron ese afecto conmigo. Uh-huh. y me criaron. Entonces yo viví más con ellos que con mis propios padres, sí. Entonces ellos ya se vinieron para Medellín, yo me quedé muy, muy chico todavía en la casa y bueno, ya cuando ya crecí un poquito, que prácticamente ya era joven, ya me vine para Medellín por donde ellos a pasear y en esos momentos ya me quedé en Medellín, ya me puse a trabajar y prácticamente ya un hermano mío, con que soy el compañero, que es la segunda voz de los Capullos del Campo, se vino para por aquí con la esposa de una tía mía para una finca mazorcal. Uh-huh. Y entonces yo en ese entonces trabajaba en una empresa en Medellín y me vine en unas vacaciones. Y resultó que en esas vacaciones ya mi hermano, allá tenía un instrumento y mi hermano dijo, hombre, vamos a ensayar, vamos, en fin. Entonces ahí ya vieron los que nos veían ensayar que nosotros teníamos ese talento de la música. Y bueno, me quedé prácticamente, renuncié de la empresa y me quedé por aquí, que en esos medios fue donde ya me conseguí la señora. Entonces, o sea que, más o menos, ¿hace cuánto está viviendo acá en La Unión? Aquí en La Unión hace por ahí 35, 36 años que estoy aquí en el pueblito de La Unión. ¿Y qué tal es La Unión? Ave María, un pueblo excelente, un pueblo donde hay muchas amistades, es un pueblo muy de una manera muy amañadora y vea, es tan amañadora que me quedé por aquí. Bueno, qué rico, don Gerardo. También cuéntanos un poco cómo es su familia hoy en día, cómo está conformado, bueno, su núcleo familiar. No, mi familia es, mejor dicho, 1A. 1A, tengo 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y yo me siento orgulloso porque al ver de que yo luché por ellos y prácticamente yo crié la música, casi fue en la música. Uh-huh. Tocando por ahí en Medellín, en fin, es que en ese entonces pues la música en una presentación pues le iba a uno muy bien. Y yo a la familia les di el poquito estío que les di fue con la música, afortunadamente. Y bueno, y mi señora también, una gran señora, muy trabajadora, que ella en estos momentos, pues hace 17 años que trabaja en Unión Plaza, en el restaurante. Uh-huh. Unión Plaza, y ahí estamos. Bueno, qué rico. De nuevo también para usted, don Gerardo, muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Y antes de iniciar hablando un poco de esos temas que nos van a contar y nos van a cantar en el día de hoy, hablemos un poquito a usted, ¿por qué le gusta la música? Bueno, eso es como que es, no sé,
prácticamente a muchos les gusta la música, o a la mayoría de gente, pero la música sí es un poquito delicadita, porque es que la música requiere mucha algo de inteligencia. Y todo no la tenemos, pero a todo el mundo le gusta la música. Pero a mí me gustó mucho la música porque yo veía tocar en ese entonces la gente y prácticamente yo veía y a mí me gustó de ese momento la música, que en ese entonces la gente era muy delicada con los instrumentajes, que no los dejaban coger, que porque de pronto uno como chico le reventaba una cuerda, uh-huh. En fin, bueno, pero entonces ya yo fui creciendo, ya tuve ese talento de la música hasta hoy por hoy que prácticamente estoy en ello. Bueno, y don Julio, cuénteme usted también, ¿por qué tiene esa pasión, ese gusto por cantar, por tocar instrumentos, por estar en grupos musicales? ¿Por qué le gusta eso? A ver, es algo que me nació de mi querido padre. Cuando yo estaba pequeño, me recuerdo que él tenía un tiple y él lo tocaba muy bien, y yo era ansioso por aprender lo que él sabía. Hasta que cualquier día me dijo, mijo, tenga el tiplecito, es suyo, bien puede ensayar, mijo, que de pronto es capaz de tocarlo, ya que yo no soy capaz bien. Pues eso, de mi padre fue una gran mentira, porque él lo tocaba muy bien. Y entonces, yo me apasioné, yo viendo que yo sí era capaz de tocar un instrumento, me apasioné por la música. Y desde muy chico yo empecé la música y siento una pasión por ella. Bastante, bastante contento que me encuentro con la música. Y como vuelvo y te repito, y más por ese apoyo que me dan, mucho más me anima. Bueno, de verdad, que muy rico, don Julio y don Gerardo, como esa pasión y ese gusto que tienen por la música, se les nota, y además la manera de cantar, yo creo que los televidentes pudieron ver y notar que realmente lo hacen muy bien. Así que esa es la idea de nuestro programa Magazine Unitense, que ustedes conozcan mucho más de ellos y de esa música que en estos momentos, por supuesto, están cantando y tocando en nuestro programa. Buenos días, amigos, bienvenidos a la cabaña mía. Esto es una cabaña tipo ermitaño, que realmente es como gran parte de la vida mía, tal vez el 50 o 60%, las dos terceras partes de la vida mía transcurren aquí en esta finca. Y pues bueno, hay mucho planteamiento filosófico que resume parte del pensamiento mío y sobre todo del modo de vida. Realmente el ser humano tiene que dejar tanto consumismo, tanto materialismo, tiene que retomar la parte física, o sea, desarrollo físico, y tiene que retomar la parte espiritual. Entonces, el pensamiento, la parte física, o sea, el cuerpo, y la parte espiritual, son tres pilares fundamentales en el modo de vida mío. Entonces, como Fernando ha venido muy amablemente a tomarse un tinto conmigo, a compartir un ratico de la vida mía, pues le voy a leer algunas de las cosas que hay aquí. A ver, por ejemplo, esta surgió a raíz de una crítica de que porque yo no terminaba esta casa para mí es un verdadero palacio, y los que han entrado a ella saben por qué es un palacio. El día en que veáis este palacio concluido es porque sin duda tuve que talar más árboles, hacer más huecos sobre tierra fértil, contaminar más agua, esclavizar gentes, patrocinar corrupción, guardar mis libros, acallar mi voz. Es por ello que he preferido a cambio cuidar árboles, restaurar tierras, ser guardián del agua, hacer los trabajos yo mismo, conservar un bajo perfil, buscar siempre el conocimiento y cantar en vez de hablar. He venido aquí a aprender cómo volar más alto, no a ser podado por mis alas. Solo espero haber llegado al lugar correcto. Esta, que es muy importante para un pueblo tan extremista como este, o un país tan extremista como este, dado que somos pacifistas a ultranza. A los radicalistas de derecha e izquierda hay que enseñarles que sí se puede ser capitalista salvaje en términos de que los demás no nos den mucho, y socialista a ultranza en términos de que hay que ser comunista con lo de uno mismo. Aquí viene mucho grupo universitario, entonces este es el examen de admisión para ellos, para que se desvistan de tanto orgullo y de esas alturas donde se mantienen, y aterricen un poco y entiendan la realidad. Entonces dice, óyeme, doctor PH, ahora entiendo por qué tus propuestas serán siempre soft. Es que desde el confort y la barriga llena es muy fácil proponer el cambio al mundo sin asomarse a vivirlo.
Bueno, este otro. Señor usuario, si no me encuentra en la dirección de este palacio es que estoy volando. Entonces vuele, aprenda a respirar aire puro y quizás me encuentre, aunque en las nubes no tengo dirección fija. Bueno, uno conoce el pensamiento de muchos grandes hombres de la humanidad y aquí tengo tal vez dos de ellos que me gustan. El de uno de Khalil Gibran, en su libro El Profeta y el Loco, esos dos libros. Este que dice, trabajar con amor es infundir en todas las cosas que haces el aliento de tu propio espíritu. Cuando trabajas eres una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se convierte en melodía. ¿Y quién querrá ser una caña silenciosa y muda cuando todo canta al unísono? Trabajando estás cerca de la vida y amándola a través del trabajo estás cerca de su más profundo secreto. Quien está ocioso es un extraño en medio de las estaciones y un prófugo de la procesión de la vida que marcha en amistad y sumisión orgullosa hacia el infinito. Y este sobre la crisis, porque cuando hicimos esta casa yo estaba en una profunda crisis y las crisis son importantes porque ayudan al ser humano justamente a progresar. Cuando uno no toca fondo no siempre es fácil salir. No pretendamos que las cosas cambien. Siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Es un pensamiento de Albert Einstein. Y ahí continúa pues. Aquí de mi amigo Osmir, que a veces intercambiamos poemitas. Este es de este año también. Lo mejor de la vida está en la vida, si aprendemos a vivir y a compartir, si adquirimos sentido de pertenencia y manejamos las manos prestas y servir. La cultura, el jardín de un pueblo, leer, leer para aprender. Es el amigo Osmir Corrales, que es un poquito más ermitaño que yo, porque yo soy ermitaño con internet. Y esto realmente es un centro de investigación, pero también de producción, ¿cierto? A nosotros no nos financia nadie, y por eso tenemos que vivir justamente las crisis, las dificultades, y de ahí hacemos material, reciclamos material para producir cosas nuevas en tecnología agropecuaria para el país. Bueno amigos, les voy a compartir parte de este texto que a su vez me lo compartió un gran amigo de aquí del municipio, es Verita, el profesor. A la tertulia nos compartió este librito, entonces todos nos lo maciamos, como decían los muchachos. Este es un investigador en historia de origen israelí. Trabaja para la Universidad de Jerusalén, se llama Yuval Noah Harari. Se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Yo les voy a compartir tal vez un par de paginitas o página y media del epílogo de este libro, porque es un libro bien interesante para ubicarlo a uno en la historia del ser humano como tal. El animal que se convirtió en un dios. Hace 70.000 años Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón de África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción. Lamentablemente, el régimen de los sapiens sobre la Tierra ha producido hasta ahora pocas cosas de las que podamos sentirnos orgullosos.
Hemos domeñado nuestro entorno, aumentado la producción de alimentos, construido ciudades, establecido imperios y creado extensas redes comerciales. Pero hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el mundo. Una y otra vez, un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales y, por lo general, causó una inmensa desgracia a otros animales. En las últimas décadas hemos hecho al menos algún progreso real en lo que a la condición humana se refiere, reduciendo el hambre, la peste y la guerra. Sin embargo, la situación de los animales se está deteriorando más rápidamente que nunca y la mejora en la suerte de la humanidad es demasiado reciente y frágil para poder estar seguro. Además, a pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca. Dioses hechos a sí mismos. Con solo las leyes de la física para acompañarnos, no hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Bueno, amigos, y la verdad no sé si ustedes están gozando este programa así como lo estoy gozando yo en el día de hoy en compañía de Don Julio y Don Gerardo. Yo sé que esta música, este tipo de género el cual ellos están cantando, les gusta a muchos de ustedes, y no solamente a sus adultos, a las personas mayores, sino que también a muchos jóvenes, así como a mí me gusta. Entonces esa es la idea, televidentes, que sigan conociendo mucho más de ellos, de Don Gerardo, de Don Julio, de este grupo musical Los Capullos del Campo, y por eso los invito
para que no se pierdan nuestro programa Magazine Unitense y también para que nos busquen por nuestras redes sociales. Ya saben, en YouTube como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también en nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Don Gerardo, cuéntenos, ¿cómo se titulan en estas dos canciones? Bueno, estos son temitas de este que acabamos de cantar, de los relicarios, temitas muy viejitos, en verdad. Este titula 30 segundos, ha sido tema que esa gente, pues prácticamente maestros que de muchos años atrás, y a mí me tocó internar muchos con ellos, con don Germán Refijo y el señor don José Muñoz, excelentes, excelentes en verdad esa gente. Y bueno, me ha gustado también mucho la música de ellos, porque es una música que, esta música no muere, es una música en verdad. Que... Exactamente, don Gerardo, eso le iba a preguntar, ¿por qué este tipo de género y no otro tipo? ¿Por qué la ranchera, por qué la música popular, toda esa musiquita como tan viejita, por qué les gusta esa música? Vea, niña, no es porque a uno le gusta, pues la música, porque uno pues está en ella y en fin, pero no, uno no lo dice, sino que el público, porque como uno le toca ir por ahí a partes a trabajar la música, entonces le piden a un hombre, ¿qué tal el disco? ¿Qué tal esto? Entonces, de manera pues que la música no es para uno, sino para el público. Entonces, por eso, ese género de música nunca se acabará, porque prácticamente, como usted lo ha dicho, que no solamente en la gente mayor, en la gente madura, sino que esta juventud, hay mucha juventud que también le gusta esa música. Así es, yo creo que sí, vamos a de uno les gusta escuchar estas canciones. Bueno, Gerardo, ahora sí hablemos un poco acerca de este grupo musical, Los Capullos del Campo. ¿Hace cuánto están iniciando con este proyecto de este grupo musical o por qué decidieron montar e iniciar este grupo? ¿Por qué ese nombre también? Bueno, sí, le puedo decir que prácticamente nosotros cuando comenzamos que con este señor que fue compositor, que él ya murió, que fue don Gilberto, no recuerdo el apellido, él nos puso, a él hicimos unos montajes, unas introducciones, que entre esas introducciones pues también grabaron un tema, el Hueto Buriticá, que ellos grabaron ese tema con la música que yo le puse. Entonces nosotros en esa época no teníamos nombre, sino los hermanos Palacios. Sucedió que entonces el señor don Gilberto dijo, no, yo los voy, hay un nombre que me gusta a mí mucho y yo les voy a regalar ese nombre, que eran los ermitaños, ¿cierto? Y resultó que una vez en algo de, en la música popular nos tocó internar con el señor don Darío Gómez. Allí hubo un concurso de música y entonces el señor, este señor que trabaja en Radio Paisa, que por apodo lo llaman Calandrio, nos descalificó sobre ese nombre, porque ese nombre es un nombre profesional de unos artistas. Nosotros no habíamos caído en cuenta, ni el señor don Gilberto, entonces nos descalificaron sobre eso. Entonces ya mi hermano, que es la segunda voz, Rodrigo, me dijo, hombre, yo voy a buscar un nombre mejor. Y entonces en ese medio fue donde él dijo, nos vamos a llamar Los Capullos del Campo. Ya ese nombre es propiamente de nosotros. Y entonces ya trabajando la música, ya no pudimos trabajar la música, y por ese medio ya quedaron Los Capullos del Campo, ¿sí? ¿Y cuánto llevan ya como Capullos del Campo? Nosotros, Ave María, nosotros ya estamos pensionados en eso. Nosotros hace por ahí unos 35 años que llevamos esta música. ¿Y quién es la primera voz del grupo? Mi persona. ¿Usted? Sí. Qué rico, excelente. Y aparte de eso, ¿cuál es el instrumento que usted toca? ¿Cómo se llama? Bueno, ya hay algo mucho que explicar, de pronto no hay ese tiempo y en fin, pero así por encimita, yo prácticamente empecé tocando acordeón. Empecé tocando acordeón y bueno, teníamos los elementos a lo bien. Entonces, una vez así, el que punteaba el requinto, era muy, le gustaba mucho el aguardiente, y entonces nosotros siempre nos oponíamos a esas cosas, porque usted sabe que en esto tiene uno que tener una responsabilidad, ¿cierto? Entonces él muchas veces emborrachaba, y entonces llegamos a un punto a dialogar y él no aceptó eso, entonces más bien se retiró. Y entonces resulta que mi hermano dijo, hombre, sea usted, tenés que poner a trabajar el requinto. Entonces ya tuve yo que dejar el acordeón para
escoger el requinto y ya me dediqué fue al requinto. ¿Y qué opinan las personas de usted como la primera voz del grupo? ¿Realmente les gusta su tono de voz, su vocalización, todo lo que implica? Sí, prácticamente en los eventos que hemos estado entablados y dice, oiga, hombre, mucha gente nos ha preguntado, ustedes han grabado, qué excelente voz es, más que todo la de la primera voz. Y primer vez que yo veo, o primer vez no, muy escaso, una primera voz y ser puntero. Siempre la primera voz siempre es marcante y la segunda voz siempre es puntera, ¿no? Pues así nos tocó. Bueno, para pasar a hablar con don Julio, cuénteme, don Gerardo, ¿qué es puntear? Para las personas que no saben mucho de música, así como yo, no sé qué es puntear, ¿qué bueno, significa? Bueno, yo le voy a decir, supongamos esto es un requinto y el requinto siempre ha sido muy nuevo, digamos que no ha sido tan antiguo como la guitarra y el triple. Pero entonces este instrumento es un instrumento muy profesional para los punteos, para uno sacar las introducciones de lo que va a cantar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces el punteo es lo que yo hago y lo que ha hecho aquí el señor don Julio. Uh-huh. Eso es lo que se llama punteo y este es un instrumento especial para esto, porque no va a ser lo mismo usted puntear en una marcante, porque anteriormente sí, pero ya eso ya es muy escaso. Entonces por eso sacaron este instrumento especial únicamente para los punteos. Ok, bueno, Gerardo, muchas gracias. Don Julio, cuénteme, ¿usted hace cuánto también está haciendo parte de este proyecto, de este grupo, Los Capullos del Campo? A ver, de Los Capullos del Campo, no hace muchos días que estoy montando el proyecto con ellos, de formar el grupo, y ellos me han llamado pues a que si quiero ser parte del grupo. Porque yo en sí tengo un grupo muy especial que ya muchos acá en la Unión me distinguen como grupo, el dueto del despecho, ¿cierto? Julio y Nelly. Un saludo muy cordial para doña Nelly también. Y bueno, ya con ella trabajamos, hemos grabado. Y ahorita pues en estos días me llamaron Los Capullos del Campo que si quería trabajar con ellos. Y bueno, pues yo les dije, vamos a mirar a ver si somos capaces, pues echamos para adelante. Uh-huh. Y de paso, pues de pronto ellos también me sirven a mí para hacerme en un cuadro musical, para también cantar con doña Nelly la música que nosotros tenemos grabada. O sea que esa es la idea, seguir también con este grupo, Los Capullos. Sí, más que todo, pues aquí, perdóname el amigo Gerardo, pero yo siempre llevo la intención es de que me hagan el cuadro musical, como te dije, para... Uh-huh. Para poder salir con doña Nelly, porque nosotros pues no, nosotros grabamos en sí, buscamos profesionales en Medellín para la grabación, nosotros en sí no tenemos grupo. Entonces me dio la obligación de buscar un grupo y me le voy a arrimar a Los Capullos del Campo para entre sí ya trabajar con ellos y con doña Nelly bueno, también. Bueno, si ellos les colaboran, ¿cierto? Sí, que me colaboren, claro. Bueno, don Julio, ¿y usted tiene canciones de su autoría? Sí. Sí, le gusta componer. Sí, me encanta componer. ¿Y más o menos cuántas canciones tienes o solamente una? No, yo canciones tengo aproximadamente 17 canciones. 17 uh-huh. canciones. ¿Y más o menos cuánto tiempo se ha demorado para componer estas 17 canciones? Para componer estas 17 canciones, más o menos por ahí unos 3 años. 3 años. ¿Y cuál es su inspiración para hacerlo? La inspiración mía es pues como tirando a lo que es el campo, porque yo quiero mucho el campo y si ustedes bien saben que el campo de por sí, pues perdónenme la redundancia, siempre somos montañeros, como se dice en las ciudades en muchas partes, y entonces de ahí donde me gustó sacar ese género musical popular que tire con el campo, porque, vuelvo y repito, porque el campo a mí me encanta, adoro el campo y debido a eso saqué esa música del campo.
televidentes, y en estos momentos me encuentro con un habitante de la vereda San Juan que hace presencia en la Eucaristía que se está realizando en el día de hoy, así que queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está? Lo más divino, y ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rosa Elena. ¿Rosa Elena qué? Rosa Elena Pérez. Listo, doña Rosa, cuéntenos qué tal y qué tan importante es para usted que en la vereda San Juan haya una capilla. Yo me siento orgullosamente feliz saber que en mi vereda tenemos una hermosa capilla, y tenemos no solo una hermosa capilla, sino la presencia de un sacerdote todos los lunes. Así que toda la gente que me esté escuchando queda cordialmente invitados para que nos acompañen a la Eucaristía todos los lunes a la 1:30 de la tarde. Es maravilloso para nosotros contar con semejante honor. Todos los lunes, o sea que hacen misa acá en la capilla. Sí. Nunca dejan un lunes sin hacer la misa. Tiene que ser que sea festivo, no hacen misa, pero el resto todos los lunes a la 1:30, es maravilloso. También tenemos las fiestas de la Virgen de la Paz, que es en agosto. Nos acompaña mucha gente y ahí sí hay Eucaristía todos los días. Okay. ¿Y es el mismo padre que siempre realiza la misma, o viene diferente? El mismo padre, siempre viene él a celebrar la Eucaristía. Doña Rosa, más o menos, ¿hace cuánto está la capilla acá en la vereda San Juan? Yo no sé cuánto, podría decirle cuánto está la capilla, pero yo vivo hace 20 años larguitos acá en San Juan, y eso hace que está la capilla. Yo, de lo hace que yo estoy acá, acá está la capilla. ¿Qué tal ha sido el acogimiento por parte de la comunidad de San Juan para las misas, para las eucaristías, y también cómo fue ese recibimiento con tan importante construcción que fue la capilla? A ver, el recogimiento para la gente, para la misa, es poco, pero nos ayuda mucho que el rector nos colabora trayendo estudiantes cada 8 días. Un fin de semana, un lunes, vienen los del primaria, y al otro lunes los de secundaria. O sea que nos favorece mucho porque siempre la iglesia está bastante habitadita. Además, es bastante importante también para toda la comunidad. Me imagino que realmente tener esa construcción de la capilla ha sido importante para todos. Es un honor y es muy importante para nosotros tener la capilla en nuestra vereda. Así que quedan cordialmente todos invitados a la misa. Bueno, doña Rosa, muchas gracias. ¿Por qué no hablamos un poquito de usted? ¿Hace 20 años vive acá? Hace 22 años vivo acá en San Juan. ¿Y qué tal es la vida en San Juan? Es muy maravillosa, la gente es muy acogida y la gente es demasiado formal. Eso es lo que me llevo yo de... ¿Y usted es de acá? Yo no soy de acá, yo soy del Carmen de Viboral. ¿Y cómo llegó acá? Vamos a ver. ¿Cómo llegué acá? Mi esposo fue a pasear, cuando eso no éramos nada, fue a pasear al Carmen y ahí quedamos. Ahí quedamos, me enamoré de él, al tiempo nos casamos y acá estoy viviendo. ¿Y qué tal de pronto es esa convivencia entre toda la comunidad? ¿Son muy unidos, hacen buenas amistades, los vecinos, todo? Sí, es un cambio muy brusco, pero la gente acá se sobresale en la formalidad. La gente es muy formal y la gente es muy amplia. Eso sí tiene. Bueno, eso es lo importante. Doña Rosa, nuevamente esa invitación para todas esas personas, usted como habitante de acá de la comunidad, para que de pronto las personas también del municipio de La Unión que ven nuestro programa y que de pronto quieren venir a la vereda San Juan a conocer un poco de ella y también saber que los lunes hacen misa a la 1:30, regalarles esa invitación para que ellos también hagan partícipe de esas eucaristías y por supuesto que conozcan mucho más la vereda y también toda su comunidad. Se están perdiendo de una vereda maravillosa. La gente es muy acogida y principalmente tenemos unos beneficios muy lindos. El bachillerato, la primaria, tenemos guarderías y lo más hermoso, nuestra iglesia. La Virgen de la Señora de la Paz es nuestra patrona. Listo, pues doña Rosa, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que Dios los bendiga. Amén, igualmente. Televidentes, se les menciono nuestras redes sociales para que vean nuestros programas. Ya saben que en YouTube nos encuentran como Canal 8 en La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día. Y también si usted quiere hacer parte de nuestro programa, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp al 319-230-5598. De la carta a los hebreos. Hermanos, todos somos sacerdotes, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados
ya que él mismo está envuelto en debilidades, a causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Eucaristía: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamando por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion te extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oremos, Padre Santo, que manifestaste al mundo a tu Hijo amado Jesucristo cuando al ser bautizado en el Jordán el Espíritu Santo descendió sobre él. Concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar en una vida que te sea grata. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Don Gerardo, ustedes como grupo, ahora lo mencionaban que ya han estado entablados. ¿Más o menos dónde han estado? ¿En qué municipios o dónde han llegado? Pues en los capullos del campo nosotros hemos recorrido. Nosotros hemos estado en Barranquilla, hemos estado en toda esta parte, lo que es Manizales, wow, Aguadas Caldas, toda esta parte de Antioquia, lo que es San Vicente, Granada. Hemos recorrido y hasta, por cierto, el pueblito Giraldo, Antioquia, que prácticamente hemos estado como en dos veces allá. O sea que hoy en día usted puede decir que este grupo es reconocido, que muchas personas lo reconocen bastante. Sí, bastante, más que todo, sí, de Medellín en lo adelante. Uno muchas veces, yo he ido a Medellín y me encuentro con personas que yo no me recuerdo de ellos, lo que públicos, y me dice: hola, capullo. Pero entonces prácticamente uno no cae en cuenta, porque usted sabe que en un trabajo pues uno mira a la gente, pero de pronto ahí no se va recordando mucho. Pero sí, los capullos del campo y nos conocen mucho. Bueno, qué bien, y yo creo que esa es la idea, y por eso también nuestro programa, porque quizá muchas personas de la Unión no los conozcan, el grupo, y esa es la idea, que los conozcan por medio de este programa, que sepan quiénes son los capullos del campo. Don Gerardo, también cuéntenos de pronto un número telefónico donde se puedan comunicar con ustedes para algún evento, para contratarlos. Con muchísimo gusto, niña. Mi número es 314-636-9616. Listo, ¿y están disponibles o cómo ya cuadran la agenda con ustedes?
con usted es que se comunican. Sí. Sí. También, claro. Conmigo, aquí con también con el amigo Julio, don porque Julio. Ya hace parte de esta familia, como se dice. Bueno, don Gerardo, un consejo para esas personas que les gusta la música, que de pronto están en casa y no han dado esos pasitos como para avanzar en el mundo de la música, para ser unos grandes artistas, así como lo son hoy en día, usted, don Gerardo, y también don Julio, un consejo para todos ellos. Bueno, mi consejo para esta gente, hombre, los que les gusten la música y tengan esos deseos de coger una guitarra, porque uno, a pesar de que a uno le gusta esto, yo contemplo mucho estos instrumentos, porque es una herramienta de trabajo de uno. Y el consejo para estos jóvenes o también gente que todavía les gusta, que ya están de edad, hombre, la música no es fácil, pero la música tiene algo, talento, memoria y esas capacidades. Y si tienen esas capacidades y tienen ese talento, adelante, porque para mí el arte de la música es lo más bonito que cualquier arte. Don Julio, ¿cuál sería su mensaje de motivación para esas personas? Usted que también ya tiene un amplio recorrido en el mundo artístico, que también ha compuesto canciones, que tiene también su grupo, que está siendo parte de ese proyecto de los Capullos del Campo, ¿cuál sería esa motivación para esas personas que también les gusta la música así como ustedes? Mi motivación para la gente de acá del municipio es que sí es mucho mejor. Pues me disculpa la redundancia, pero sí es mucho mejor uno empuñar una guitarra que un fusil, ¿cierto? Es mucho mejor uno tocar una guitarra que pronto estar en el vicio, que en la guitarra también se consigue aguardientico, pero es muy diferente. Entonces mi consejo es que la cultura, especialmente la cultura es la primordial en esta vida. Y no hay mejor cosa que uno coger una guitarra y distraerse de pronto problemas, porque la guitarra es un aliciente para el alma, para el espíritu. Y ese consejo, pues, quisiera darle a ellos de que el que quiera aprender a tocar guitarra, hasta de pronto yo les podía enseñar, ¿cierto? Si alguien quiere que coger una guitarra, yo con mucho gusto también les enseñaría. Y les aconsejo, es mejor una guitarra que cualquier otro evento diferente, pues como ya lo expliqué, para no volverlo a repetir. Así es. Bueno, televidentes, ellos son don Julio y don Gerardo, hacen parte del grupo Los Capullos del Campo de nuestro municipio de La Unión. Queremos que ustedes se gocen nuestro programa, que conozcan mucho más las personas que hacen parte de nuestra comunidad unitense y por supuesto que también conozcan esos grandes talentos que tienen cada uno. Así que para esas personas que de pronto apenas están llegando a nuestro programa y quieren verlo desde el inicio, nos pueden buscar por nuestras redes para que lo revivan nuevamente, ya saben, en YouTube como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y si usted también quiere hacer parte de nuestro programa, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp al 319-230-5598. Thank you.
viene. Camor con dueño, pa mi cariño, no puede ser. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Amigos, y con estas grandes canciones, estos temas que yo sé que muchos de ustedes conocen, terminamos nuestro programa acompañada de don Julio y don Gerardo, personas e integrantes que hacen parte del grupo musical Los Capullos del Campo. Espero y les haya gustado mucho nuestro programa Magazine Unitense, que hayan aprendido mucho de estas dos personas tan talentosas y por supuesto que les gusta explotar ese don que tienen por la música. Así que también los motivamos para que ustedes salgan adelante y por supuesto esas personas que les gusta todo el mundo artístico, por supuesto aprovechen esas grandes capacidades así como lo hacen ellos. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también los pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Y antes de despedirme le doy los grandes agradecimientos a don Gerardo. Don Gerardo, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, por contar mucho más de esa carrera musical que lleva, desde hace cuánto está en el mundo artístico, y por supuesto felicitarlo por esa voz que tiene también y por ese talento que a legua se le nota. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos estos televidentes que pronto nos están escuchando, en verdad. Y bueno, quedo muy agradecido. Y sobre el talento, pues prácticamente uno lucha por estas cosas y en fin, para darle gusto al público, a los amigos, en fin. De todas maneras, yo le agradezco mucho que por este programa, en fin, bueno, y prácticamente aquí al señor amigo Julio y a ustedes, en verdad, me estoy supremamente agradecido. Muchas gracias, don Julio, Dios lo bendiga, y nuevamente su contacto, don Gerardo, para que nos cuente y nos contraten esas personas que los quieren escuchar y por supuesto que quieren que los acompañen. Bueno, como siempre, ya pues ya saben en mi número para de pronto alguna reunión, en fin. Y bueno, mi número es, vuelvo y lo repito, es 314-636-9616, para aquellas personas que les guste y en fin, y siempre estamos a la orden. Muchas gracias, don Julio, y para usted también, gracias por esta oportunidad, gracias por contarnos su testimonio como artista, muchas gracias por este espacio, por permitir que las personas de La Unión lo conozcan mucho más, y muchas bendiciones para toda su carrera musical. Tatiana, muchísimas gracias a usted, a Fernando, por esta gran invitación, por esta grande oportunidad que nos dan para estar aquí en estos canales. Muy agradecidos. Hasta otra oportunidad. A la gente que nos escucha, muchas gracias. Y quiero recordarles mi número de contacto también, para si alguna persona quiere constatar conmigo también. El número mío es el 320-434-5053. Para que me llamen y les podemos administrar cualquier programa por ahí. Muchísimas gracias de nuevo, Tatiana, Fernando, y hasta otra oportunidad, queriendo Dios. Listo, Julio, muchas gracias a ustedes y de nuevo muchas bendiciones, televidentes. Y recuerden que este programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión. Hoy los acompañó Tatiana Osorio y me despido de ustedes dejándoles otro tema musical de del grupo Los Capullos del Campo. Bueno, con mucho gusto para todos ustedes, un tema que lleva el dueto América, Rama Seca, con mucho gusto.
camino te fuiste alejando. Cuando vi que te supe lo que eres, y a todito les fuiste contando que me dejas porque no me quieres. Extrañarlo.